del segundo dan. Mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado.
escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró
puede dar la ira. El hombre huirá de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a darle gracias por este grandioso día que Dios nos ha dado. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias una vez más, Señor, por habernos dado este nuevo día, en esta nueva oportunidad, Señor amado. Muchas gracias, Padre, por darnos tu palabra vindicada, tu palabra perfecta, Señor, que ha salido en estos últimos tiempos, dichosos, porque tu palabra ha sido revelada en este último tiempo. 6,000 años han pasado, pero, oh Padre amado,
En este último tiempo tú enviaste, Señor, a un profeta mensajero donde tenía que venir a revelar todos los misterios. Y esa es la razón, oh Padre amado, que nos reunimos de esta manera para tener un compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias, Padre. Iniciamos este compañerismo esperando que todos los hermanos que se juntarán tengan el mismo deseo ardiente en vuestro corazón de conocer más, Señor, de instruirnos en tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con el mensaje: Jehová proveerá. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Voy a continuar desde los párrafos 60 al 65. Dice, entonces, ¿de qué se asustan? No hay nada de qué asustarse. Dejen que disparen las bombas atómicas por aquí. Eso está bien, no importa nada, pues el polvo no se habrá asentado cuando ya estemos en la gloria. Bueno, no habrá, no hay nada de qué preocuparse. Dejen de estar asustados. Solo tomen a Dios en su palabra y comiencen a caminar. Crean en Él con una fe simple de niño. Noten cuando el pequeño Isaac llegó a la edad de 12 años de edad. Puedo imaginarme al niñito judío de cabello rizado y pienso en la madre y el padre que esperaron todo este tiempo y Dios se lo apareció a Abraham. Ahora, ¿por qué asegurarse para prometerlo doblemente su palabra si Él la va a cumplir o no? Él dijo, Abraham. Este es el muchacho, tú sabes que va a ser la bendición para todo el mundo. Y ahora quiero que tomes a este muchacho y lo lleves lejos a un lugar que te voy a mostrar y quiero que lo mates para mí. ¿Acaso Abraham titubeó con incredulidad ante la promesa de Dios? No, señor. 61. Ahora, él no quería decirle a Sara, porque tal vez la mujer no lo entiende bien cada vez. Así que me puedo imaginar que a la mañana siguiente él se levantó y cortó leña a brazos llenos y lo puso sobre una mula. Y él tomó, dijo, ahora el hijo y yo vamos a ir a dar un pequeño viaje. Regresaremos en unos días. Muy bien. Sara parada allí diciéndole adiós a su muchachito a medida que se iba en una mula. Y ellos caminaron. Él tenía unos siervos. Ahora, la Biblia dice, él se fue a 3 días de viaje en las montañas. 3 días, un hombre ordinario. Yo puedo caminar fácilmente 3 millas, entre corchetes 48 kilómetros, al día. Lo he hecho muchas veces patrullando, día tras día. Y un hombre en aquellos días que no tenían pies de gasolina como lo tenemos hoy, podía probablemente caminar mejor. Pero digamos que caminó 50, 25 millas, 40 kilómetros diarios. Eso lo pondría a 75 millas, 120 kilómetros, traducción. De regreso al campamento. Y luego él levantó su rostro y miró a lo lejos, entre paréntesis, no sé cuántas millas más hacia la tierra de ningún hombre. Y vio la montaña y Dios le dijo, esa es la montaña. Párrafo 62. Y él se fue a la montaña y le dijo a los muchachos, entre paréntesis, me encanta esto, le dijo a los muchachos, a los siervos, él tomó la leña y se la puso en la espalda a Isaac, un tipo perfecto de Cristo. Y Abraham tomó el fuego por el estilo y le dijo a los siervos, escuchen esta plática de fe. Él dijo, esperen aquí y el mozo y yo vamos a adorar, el mozo y yo regresaremos. ¿Cómo va él a regresar? Él va para allá para matarlo, pero él dijo, él lo recibió como uno de entre los muertos, sabiendo que Dios lo podía levantar de los muertos. Allí lo tiene. No, él no titubeó sobre eso, él le creyó a Dios. Párrafo 63. Aquí va el pequeño Isaac subiendo la colina cargando la leña. Un cuadro hermoso de unos 800 años después de Cristo subiendo al Gólgota, cargando su leño, la cruz sobre el cual iba a morir. Y él sube a la cima de la colina y el padre Abraham rodó unas rocas, puso la leña y colocó el fuego. Y el pequeño Isaac dijo, Padre,
Y él dijo, heme aquí, hijo. Él dijo, he aquí el altar, he aquí el fuego, he aquí la leña. El pequeñito no lo entendía. Él dijo, pero ¿en dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham, me puede imaginar a medida que mira al niñito tan querido. Él dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Así que cuando preparó todo, tomó a su hijo pequeño, le quita el manto y lo coloca abajo. Toma una cuerda que estaba alrededor de su cintura, tal vez ata sus manos y pies, lo pone sobre el altar, le echó el cabello hacia atrás. Sin duda contenía las lágrimas que lo ahogaban su garganta. Volvió a mirar de esa manera, le echó su cabellito para atrás, extendió su mano y sacó su cuchillo. Miró para arriba, le echó el cabello para atrás y comenzó a quitarle la vida a su propio hijo. Párrafo 64. Y cuando levantó su cuchillo, el Espíritu Santo atrapó su mano y dijo, Abraham, no extiendas tu mano. Ya conozco que me amas. Veo que no me rehusaste tu hijo, tu único. No me lo rehusaste. Ahora, ¿qué sucedió? En ese momento, un pequeño carnero balaba, tenía sus cuernos trabados en su zarzal. Un carnero, una pequeña oveja balaba. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo mató en lugar de su hijo. Ese carnero era Cristo. Les quiero preguntar algo. ¿De dónde vino ese carnero? Ahora mire, él está a 100 millas, entre corchetes, 160 kilómetros de la civilización. Él está en la cima de la montaña donde no hay agua, a 100 millas de la civilización, en esa región donde hay leones y tigres y lobos y hienas. Párrafo 65, por último. Y este carnero, a 100 millas, entre corchetes, 160 kilómetros de la civilización, arriba en la cima de la montaña donde no hay agua, y estaba parado allí trabado de sus cuernos. ¿Y qué sucedió? Dios se proveerá de sacrificio. Dios habló el cordero a existencia, y 5 minutos después se fue de la existencia. Dios se proveerá un sacrificio. Cualquier cosa que Dios necesita, Él puede proveerlo. Noten ustedes, dicen que fue una visión. No, no fue una visión, era un cordero. Él lo mató y la sangre corrió de él. No era una visión, era en realidad un cordero que Jehová proveyó cuando él tuvo necesidad de él. Y Jehová proveerá, puede proveer esta noche la evidencia de la resurrección de su Hijo, Cristo Jesús, para que pueda que usted sellar su alma en el cielo, en el infierno con ello. Eso es correcto. Él es Jehová proveerá. El Señor se proveerá de un sacrificio. Si ustedes están hambrientos, si están sedientos, Dios tiene una manera de satisfacer esa sed. David dijo, cuando un abismo llama a otro abismo, hay un abismo para responderle. Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras de mi Padre, entonces creed las obras, aunque no me creéis a mí, creed las obras. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Continuamos con este glorioso mensaje. Jehová proveerá, mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 66 al 70. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová proveerá, predicado el 9 de diciembre del año 1956. Párrafo 66. ¿Cuáles eran las obras que él hizo del Padre? Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me muestra primero. San Juan 5:19. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Ahora, la Biblia nos enseña con las propias palabras de Cristo. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Más que esto haréis, porque yo voy a mi Padre. Un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis,
porque yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. La Biblia dice en el capítulo 13 de Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, si Dios les proveyó un cordero allí para llenar el requisito, Él ha provisto el mismo cordero esta noche, Jesucristo, para enfrentar esta crisis aquí en la iglesia esta noche. Él todavía es Jehová proveerá. Estamos viviendo en un tiempo crítico cuando esta nación, la cual ha sido un lugar fuerte y un lugar maravilloso, a mi opinión, es la nación más grande debajo del cielo, pero se está cayendo y cada nación tendrá que caer. Párrafo 67. Yo me he parado donde estuvieron los faraones y uno tendría que cavar 20 pies, 6 metros, para encontrar sus reinos que una vez existieron. Me paré en el lugar de Alejandro el Grande, en el lugar de los faraones de Egipto. Como dije, me he parado en el lugar de Herodes de Italia y demás. Pero todo se ha hundido y ha desaparecido. Y cada nación se irá de la misma manera. Todo lo mortal tiene que dar paso a la inmortalidad, porque buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nuestros corazones tienen hambre de ello, así como la tenía nuestro padre Abraham. Nosotros somos sus hijos y estamos buscando una ciudad no hecha de manos, pero hecha por Dios. Amén. Y todas estas cosas terrenales tendrán que decaer. Cuando yo era un niñito, solía ir a un gran árbol grande de roble. Era un árbol hermoso. Yo pensé, cuando sea un hombre anciano, me sentaré bajo este árbol. Fui para allá no hace mucho y no queda nada más que un tocón. Párrafo 68. Solía ver a mi padre, un hombrecito de baja estatura, y él podía fácilmente, él era leñador, podía aventar un tronco de 900 libras, entre paréntesis, 408 kilos. A la carretera fácilmente. Un hombre de baja estatura tenía una manera de hacerlo, tan fuerte como podía estarlo. Solíamos tener un pedazo de espejo quebrado al lado de un árbol y una pequeña banca allí donde nos lavábamos afuera de nuestra pequeña cabaña cuando nos preparábamos para cenar. Y yo observaba a mi papá a medida que se remangaba y los músculos se contraían en su brazo. Pensé, él llegará a los 150 años de edad. Murió a los 52. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Amén. Párrafo 69. Hace unos días estaba jugando a las canicas con mi pequeño amiguito. Aquí estoy siendo un hombre de mediana edad. Unos días más, a la vuelta del sol, si Dios lo permite, seré un anciano de unos 100 años, con los hombros caídos y regresando al polvo. Aquí no tenemos ciudad permanente. Todo mortal tiene que ceder a la inmortalidad. Estamos aquí como testigos de Dios. En esta generación tendré que levantarme en la resurrección y dar cuenta por esta generación. Tendré que dar cuenta a Dios por ustedes. Les he predicado, les he dicho al respecto, y mis amigos, solo queda una esperanza en todo el mundo. Yo he visitado nación tras nación, cada una de ellas está temblando y sacudiéndose igual que lo están ustedes, algunas veces peor. Párrafo 70. Estamos al final del camino. Un presidente, Eisenhower, en cada ciudad y en cada nación y en cada aldea y en cada pueblo en estos Estados Unidos nunca detendrá esta arremetida que está sucediendo de fumar cigarrillos, mujeres y borrachos y por el estilo.
no se pudiera hacer. Ustedes lo harán a su manera. Ustedes mismos se están destruyendo con rumbo al infierno. Es cierto y lo saben, y no tienen excusa, pero antes que un Dios justo pueda derramar su juicio sobre la gente, Él tiene que hacer una vía de escape para todo aquel que desee recibirlo. Amén. Este es el día de su visitación. Amén. Quizá no quieran creerlo porque lo dijo un ministro sin educación, pero no le presten atención al mensajero. Préstenle atención al mensaje que están escuchando. Ahora, vamos a orar. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje Jehová proveerá, predicado el día 9 de diciembre del año 1956. Hermana Lidia, continúan los párrafos 71 al 75. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Jehová proveerá, del 9 de diciembre del 1956, párrafo 71. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por el Señor Jesús, el sacrificio provisto de Dios. Te damos las gracias por todo lo que Él nos prometió, que sabemos que es verdad. Sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sabemos que la hora está a la mano. Tú dijiste, cuando vean a las naciones levantándose contra naciones, reino contra reino, grandes avistamientos en el aire, avistamientos aterradores en los cielos, platillos voladores, toda clase de cosas en el aire. Los corazones de los hombres desfallecen. Hay más problemas cardíacos que cualquier otra cosa hoy. La perplejidad del tiempo, el mar está rugiendo, grandes maremotas impactados, la ribera de los mares que no se habían visto nunca en la historia, matando a miles, terremotos en diversos lugares. Tú dijiste, esta es la marca del tiempo del fin. Tú dijiste, levantad vuestra cabeza que vuestra redención cerca está. No sabemos, no debemos saber la hora o la sazón. No sabemos eso, pero tenemos la señal frente a nosotros para prepararnos. No tardará mucho. Vemos a los judíos en Palestina regresando a la patria. Vemos las estrellas de seis puntas de David colgando allá, la bandera más antigua del mundo. Está ordenando allá con la insignia para probar lo que el profeta dijo. La vemos florecer como rosa. Oh Dios, cómo tú endureciste el corazón de Irte y Muslodine y a Rusia y sacándolos de todas partes y están regresando a la patria, haciendo que lo hagan a Dios. Dios, veo la escritura en la pared aquí, estoy en mi propia querida nación, esta noche, después de visitar la mayor parte del mundo, 72. Y al estar parado aquí en esta gran ciudad de Brooklyn, donde ha estado ocurriendo un avivamiento, por estos rincones y, oh Dios, cómo tú nos has bendecido al descender tú mismo y desplegarte y probarle a esta gente que tú estás vivo esta noche y dándoles un camino. Dios, que ninguno se vaya de este edificio sin estar bajo la sangre del Señor Jesús esta noche. Que ellos vengan, Padre, ellos son tuyos y yo te los doy a ti. Querido Dios, aquí están unos pañuelos que irán a los enfermos y afligidos. Padre Dios, oro que tú bendigas a cada uno que los recibas, que el mal los abandone,
la enfermedad y la dolencia que tú te levantes en la escena esta noche, que tú cabalgues el viento, usa el rayo si se aguante, que tú bajes en poder y te manifieste esta noche, concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. 73. Ahora, si la organista, la dama, puede tocar, quédate conmigo, hermana, o alguien, si solo quiero poner algo frente a ustedes, escuchen esto atentamente. Entre corchetes, un hermano habla en lenguas, una hermana interpreta, otro hermano habla en lenguas, otra hermana interpreta. Sin embargo, él ha hecho muchos milagros ante ellos. Estoy continuando con la escritura. Escucharon lo que se dijo, aunque no lo pudieron creer a causa de la dureza de su corazón. Isaías dijo, tienen ojos y no pueden ver, y oídos y no pueden oír. Esa es la escritura. Hermano, ¿se da cuenta? Y hermana, ¿en dónde están sentados esta noche? Espero que sí, estamos en la presencia de Jehová Dios. Y ahora, aquí hay algo seguro. Quiero hacerles esto positivo en el cierre de este servicio hasta que tengamos otro servicio en alguna otra fecha. Amigos, si nuestra religión de la cristiandad es la única religión que puede probar que su fundador está vivo ahora, usted no solo puede tomar y repartir folletos y por el estilo, pueden repartirlos de Buda, Mahoma, los Sikh y por el estilo, cualquier cosa. Ellos pueden repartir cualquier clase de cosas y pueden usar la psicología y demás. Pero Jesús dijo que nosotros haríamos las mismas obras que él hizo. Eso es lo que el mahometano le preguntó al cristiano. Al doctor Redek, como les conté la otra noche, dijo, nosotros los mahometanos podemos dictar tanto como ustedes, pensando que Mahoma se levantará un día. Y podemos hacer cualquier cosa que ustedes hacen, porque Mahoma solo prometió vida después de la muerte. Pero Jesús prometió que si él resucitaba, las mismas obras que él hizo, ustedes también las harían. Dijo, estamos esperando que ustedes hagan eso y creeremos. ¿Ven? Ellos no ignoran gran parte, ¿ven? Pero la iglesia no ha podido llevar a cabo la comisión. Eso es todo. Humíllense delante de Dios y Dios está obligado con su palabra. Ahora miren, no estén asustados. Ahora hay gente buena que se asusta. Les quiero preguntar algo. Una noche hubo una tormenta en el mar y los discípulos estaban por morir. Y ellos voltearon y vieron a Jesús que venían acercándose. Lo único que los podía ayudar, porque las velas estaban rotas y los remos desaparecidos y el mar estaba. La pequeña barca estaba inundada y se estaban yendo al fondo del mar. Y cuando vieron la única ayuda que podía ayudarles, le tuvieron miedo. Pensaron que era un espanto. ¿Qué típico es eso de la iglesia esta noche? Cuando Jesús se paró en la ribera y habló con ellos después de su resurrección, ellos no lo reconocieron, no sabían nada al respecto. Les quiero preguntar algo. Cuando dos de sus discípulos, después de su resurrección, después que murió y que fue sepultado y se levantó de nuevo antes que ascendiera al Padre, ahora la única manera. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Violeta. Dios le bendiga en los párrafos 76 al 80. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová proveerá, del año 56 de diciembre. Párrafo 76. Apareció él después que
ascendió al Padre? Sí, Señor. ¿A quién? A San Pablo. ¿Cómo se miraba? ¿Cómo se miraba él? Una columna de luz. Una luz cegó a Pablo. Allí está exactamente el mismo Jesús fotografiado y en papel. Él ha vuelto a aparecer porque el profeta dijo: habrá luz en el tiempo del atardecer, pero será un día que no será día ni noche. Hemos venido del oriente. Cuando el Espíritu Santo cayó en el principio, hemos atravesado un día de iglesia. Eso es correcto. La civilización ha venido del este, yendo al oeste. Estamos en la costa oeste, donde se junta este y el oeste otra vez. Note. Y a través de todo esto, hemos tenido la suficiente luz para creer en Cristo, aceptarlo como Salvador. Amén. Persona. Pero en el tiempo del atardecer, dijo el profeta, habrá luz. Ahora, en la gente del oeste es derramada la misma evidencia del Espíritu Santo. Fue derramado en la gente del este, Dios formando su cuerpo. ¿Lo ve? Hay luz. Párrafo 77. Ahora, cuando Cleofás y su amigo fueron a Emaús, caminaron todo ese día y un hombre salió y platicó con ellos. Ahora, el mismo hombre que salió y habló con Abraham, y él era un hombre ordinario, así que estuvieron hablando con él y no lo conocían, solo que él comenzó a hablarles de la escritura y ellos dijeron: es interesante cómo habla este hombre. Y cuando él entró al mesón, hizo como que iba. Algunas veces él se comporta como que va a pasarlo del agua. Usted dice: él no me hablará esta noche, pero él lo hará. Solo sea paciente. ¿Ve? Amén. Así que él hizo como que se iba. Y ellos lo obligaron. Dijeron: quédate con nosotros. Ahora, eso es lo que usted quiere hacer. Entrar en Señor. Y quédate conmigo esta noche. Ayúdame. Necesito ayuda. Amén. No se pongan nerviosos. Respecto. Solo estén quietos y digan: entra, Señor, y ayúdame. Y luego cuando él hace eso y él entra ahora. Él tomó estos discípulos, lo metieron y cerraron la puerta. El mesero probablemente vino y les preguntó qué querían. Ellos ordenaron pan y cuando regresaron, Jesús estaba sentado frente a ellos. El Jesús resucitado. Él hizo algo allí mismo, que ellos reconocieron que él había hecho. Eso antes de la crucifixión. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Levanten su mano. Él hizo algo y ellos sabían que nadie más lo hacía con él. Y él lo hizo y ellos reconocieron porque él lo hizo cuando estuvo aquí antes de su resurrección. Aquí después de la crucifixión y resurrección hizo algo que era exactamente igual como lo había hecho allí. Y ellos reconocieron que era él. Ahora, Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el final del mundo. ¿Es correcto? Ahora, le quiero preguntar a esta audiencia, he predicado de otra cosa. Voy a hacer un altar para ustedes dentro de un minuto. Pero quiero preguntar algo. Si Jesucristo viniera a la escena, él no puede venir en un cuerpo corporal. Pablo lo vio a él en una luz y eso es lo que él es todavía.
hoy. Él vino de la luz. Él era una columna de fuego. ¿Cree eso? ¿Qué siguió a los hijos de Israel? Ahora, los lectores de la Biblia, él dijo que ese era el ángel del pacto y no era ningún otro sino Jesús. Moisés renunció a Egipto teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Era Cristo en la luz. Él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es el Padre que mora en mí. Amén. Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, Dios está en nosotros. Amén. Reconciliando consigo al mundo. Amén. Sus actitudes. Ahora, quiero preguntarles algo. Su cuerpo corporal está sentado en la gloria. Su Espíritu Santo está aquí para hacer y llevar a cabo las mismas cosas que hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. ¿O está errado? ¿Qué hizo él? Afirmó ser un sanador. Nunca dijo, no soy yo, es mi Padre que mora en mí. Él dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo. San Juan 5:19. Cuando lo criticaron porque pasó por en medio de un grupo de gente lisiada y cosas y no lo sanó, y sanó a otro hombre que yacía en un lecho, porque el Padre le había dicho que ese iba a ser sanado. Él solo lo dijo a él, se fue caminando y dijo al resto de ellos. Él sería criticado en Brooklyn si hiciera la misma cosa esta noche, ¿ven? Pero él solo dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Que el Padre me muestre primero qué hacer y lo que veo hacer al Padre, entonces yo soy y lo hago. Yo voy y lo hago. ¿Cuántos saben que esa es la verdad, la Biblia? Dios le bendiga, hermanos. La Biblia San Juan tiene que leer. Amén. Perdón, la Biblia San Juan 5. Amén, hermana Victoria. Dios le bendiga, Violeta, Dios le bendiga. Es realmente un gusto de tener este compañerismo con ustedes, hermanos y hermanas, y un privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Jehová proveerá, mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 81 al 85. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Seguimos continuando con el mensaje Jehová proveerá, predicado el 9 de diciembre de 1956. Párrafo 81. ¿Y cuándo? Entre paréntesis, solo una pregunta. Cuando él estuvo aquí en San Juan 1, solo una cosa, y luego lo mencionaremos más a medida que avanzamos, si el Señor lo permite. Hubo un hombre en una ocasión que fue salvo, llamado Felipe. Él va y trae a su amigo, Natanael, a unas 30 millas, entre corchetes 48 kilómetros, detrás de la montaña. Al siguiente día, él regresó con Natanael y llegaron a la reunión. Jesús estaba parado, tal vez orando por los enfermos como lo hacía regularmente. Y en la línea de oración o en la audiencia donde haya sido, vino este hombre caminando. Un judío muy rígido, y cuando Felipe lo halló, él estaba debajo de un árbol orando y le dijo, ven y ve a quién hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Y saben lo que él dijo? Él se levantó, siendo muy ortodoxo. Él dijo, ahora, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Párrafo 82. Y Felipe le dio la respuesta, dijo, ven y ve. Eso es todo.
Ven y convéncete por ti mismo. Entonces, él caminó alrededor y le contó sobre lo que Dios había prometido. Y dijo, ¿recuerdas lo que la Escritura dice que sería el Mesías? Y cuando entró allí, Natanael estaba casi listo para creer. Cuando Jesús miró a su alrededor, lo vio, le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Si yo lo dijera, un hombre honesto, por tanto, un creyente. Y este israelita, este judío, dijo, rabí, entre paréntesis, o predicador o maestro. Él dijo, ¿de dónde me conoces? Ahora, esta es nuestra primera reunión. Jesús dijo, bueno, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Me vistes allá lejos detrás de las montañas? Él dijo, rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Esa era la señal del Mesías. ¿Es correcto? Párrafo 83. Una mujer en una ocasión no podía llegar a él, así que tocó sus vestiduras y fue y se sentó en la audiencia, o a donde sea que estaba. Jesús volteó y dijo, ¿quién me tocó? Dijeron, todos te tocaron. Pedro lo reprendió. Él dijo, ¿quién me tocó? La mujer y todos lo negaron. No fui yo, pero Jesús miró alrededor y dijo, alguien me tocó porque me debilité. Virtud salió de mí. Él encontró a la mujer, dijo, tu fe te ha salvado. El flujo de sangre se detuvo, tu fe. Ella lo tocó, jalando el don de Dios para ella misma, para sus propias necesidades. Ahora, usted puede hacer eso esta noche, puede tocarlo a él. La Biblia dice, él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es eso correcto? Ahora, si él ya es, ¿cuántos creen que todo lo que Jesús podía hacer en lo referente a sanidad ya fue comprado en expiación? ¿Lo creen? Bueno, entonces, ¿cómo debemos tocarlo a él entonces? ¿Cómo podríamos tocarlo? Tendrá que ser una demostración de su ser viviente y resucitado en este momento, porque la obra ya está consumada. Párrafo 84. Dese en cuenta y vean si pueden tocarlo a él esta noche al creerle. Pídanle a él si el Señor se los concede. Ahora, si el Señor Jesús aparece aquí entre nosotros esta noche en sus bendiciones y lleva a cabo alguna cosa que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos se comprometerán con Dios? Entonces, a partir de esta noche, voy a renunciar a toda iniquidad. Voy a renunciar a todos mis pecados. Le voy a servir a él sabiendo que verdaderamente él ha resucitado de los muertos. ¿Levantarían sus manos? Por todas partes en el edificio, ¿qué dirán? Yo lo haré. Ahora, Padre, tú ves sus manos. Se está haciendo tarde. Debemos cerrar y ahora, Señor Dios, he hablado largamente, pero ahora es tiempo que tú hables. Tú dijiste en tu palabra, Dios da testimonio de sus presentes. Párrafo 85. Ahora, querido Dios, oro que tú permitas que la luz de esta gran diamante de gloria brille aquí abajo esta noche y manifiéstate y permítenos tener esta reunión. Y trabaja tú con nosotros ahora y sana a todos los enfermos y afligidos y salva a todos los perdidos y trae de regreso a todos aquellos que están alejados en oscuridad y que esta sea una gran noche en el servicio del cierre. Ahora estamos mirando hacia ti para que nos hables de aquí en adelante, Señor. En el nombre de Jesús lo ruego. Amén. Ahora, si solo son muy reverentes por solo unos momentos, no me dejarán estar mucho tiempo con la reunión. Ahora, usted dice, hermano Brandon, ¿está tomando el lugar de Jesús? Nunca.
No, Señor, ciertamente no somos un vicario de Cristo. No, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jehová proveerá. Continúa, hermano Israel, en los párrafos 86 al 88. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Jehová proveerá del párrafo 86. Lo que uno hace es un don. Uno solo rinde, tengo una manera de hacerlo. Ese es mi propio secreto entre Dios y yo. Y yo solo nací para hacer eso cuando yo era un niñito. Ese ángel del Señor que ven que ellos tienen en Washington DC ahora con derechos de autor. El ángel se paró justo sobre la cama donde yo nací, en una pequeña cabaña en las montañas en Kentucky, y ahora eso, ese mismo ángel no está ni a 5 pies, 1.5 metros, de donde yo estoy parado en este momento. Ahora esto es correcto, así que es solo rendirse a él y su propia fe. Entonces toca y trae lo que sea que Dios quiere decir. ¿Lo entienden? Yo soy yo. Yo no soy el sanador, es Dios y su fe. Pasará, abra su corazón y diga, Dios, estoy listo para crecer. Y entonces observen para creer. Y entonces observen lo que sucede. ¿Ven? Depende de ustedes, depende de usted. Es su fe en Dios. Yo solo soy un instrumento, un siervo, como este micrófono está mudo a menos que haya una voz para producir el sonido. Eso es correcto. Así también lo sería yo. Yo no sé nada de ninguno de ustedes, nada al respecto. Solo sé lo que Dios tenga que decir. Ahora, tarjetas de oración. B1D. Muy bien. Él está trayendo las tarjetas de oración. La B del 1 al 100. Y tendremos que venir alrededor y subir al escenario por este lado. Pues en blanco. Tocar el hombre sentado al lado suyo. Él es un hermano. No le servirá de nada, pero usted quiere tocarlo a él. Esa es la manera. Toque a Cristo. Ahora debo decir esto porque es absolutamente, me ha sido dicho por las autoridades, la ley. Ahora, si da la casualidad que esté un crítico cerca, yo me quedaría por más tiempo. ¿Ven? Porque sea de su conocimiento, yo no seré responsable por lo que suceda, ¿ven? Porque sí, pasan cosas y viene el Espíritu Santo y comienza a sanar las personas. Esas enfermedades van de uno a otro. Ahora, usted sabe que eso va más allá de toda sombra de duda. Está escrito en los registros y tenía casos en la corte y todo lo demás en ello. Va de uno a otro, pero yo seré responsable si usted es un creyente, porque podemos lograr que Dios en su bondad haga que eso los deje. Hace un tiempo, cuando este ministro
usted estuvo aquí en ese lugar, cruzando el río de Windsor, Ontario. ¿Estuvo alguien en la reunión de Windsor, de los que están aquí esta noche cuando ese hombre vino a la plataforma? Miren, pienso que no hay, según veo, un hombre vino a la plataforma y él tenía una tarjeta de oración. Él se la dio a los ujieres. Él vino, subió a la plataforma. Lo miré, yo dije, señor, físicamente no hay nada mal con usted. Oh, sí, allí está, él dijo, sí, allí está, dijo, mire mi tarjeta de oración. Yo dije, yo no sé lo que está en su tarjeta de oración. No sé lo que usted le puso allí, pero no hay nada mal con usted. Oh, yo tengo tuberculosis, tengo cáncer y todo lo que él había. Yo dije, no le puedo decir eso, señor. Dije, ahora ya no tiene, pudo haberlo tenido allá abajo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, Jehová proveerá. Mensaje del día 9 de diciembre del año 1956. Dios le bendiga, hermanita Tamar, fuerte y claro en los párrafos 89 al 91. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Jehová proveerá. De el párrafo 89. Así que él se dio la vuelta y dijo, eso es, y justo en ese momento el Señor mostró una visión. Yo dije, ¿por qué pondría al diablo eso en tu corazón para hacer algo como eso? Yo dije, tú eres un cierto tipo de predicador, y dije, anoche te sentaste con tu esposa y un hombre que está en el edificio esta noche, con una corbata roja y un traje azul. Y él está sentado allí en la audiencia y te sentaste en un pequeño cuarto con una luz verde colgado sobre la mesa. Y dijiste que era la telepatía mental y que lo escribirías en la tarjeta de oración y el ujier escogería la tarjeta de oración y me lo transferiría por telepatía mental, sin pensar en los cientos que han sido llamados sin las tarjetas de oración y las cosas que se predicen que sucederán en semanas y meses y años después y nunca fallan. Yo dije allí en... Y el hombre se levantó, dijo, Reverendo Branham, esa es la verdad. Yo estaba con él anoche y eso es la verdad. Y él cayó y me agarró de la pierna del pantalón y dijo, lo siento. Yo dije, ¿lo que puso en su tarjeta de oración lo tiene? Y él dijo, oh, oré por mí para que yo... Y él era un predicador y yo no tengo nada que ver con eso. Usted mismo se maldijo, así que tiene lo que puso en la tarjeta de oración. Y gritando salió corriendo del edificio. Allí sucedió, no lo sé qué pasó. ¿Ven? Ustedes están jugando a la iglesia, amigos. Están en la presencia de Dios. Sé que han escuchado muchas cosas y por el estilo. Yo no soy responsable por solo del... que estoy hablando, sean reverentes y crean. Ahora, por favor, si tienen que irse durante los próximos 10 o 15 minutos, váyanse. Pero si se pueden quedar por lo menos 15 minutos, veré 15 minutos más o 20. Ellos no me dejarán que me quede mucho tiempo y solo veré por cuántos puedo orar y luego terminaremos el servicio. Ahora sean reverentes, creo que van a subirle a los micrófonos. Ahora ellos
hacen eso. Y si el ingeniero aquí abajo vigila mi voz, porque yo no sé lo que estoy diciendo, ¿lo ve? Tiene que ser inspiración. Ahora, hasta donde yo sé, no hay ni una persona aquí que conozca, aparte de ver a mi propio muchacho parado allí, y yo esté un ministro sentado aquí, no recuerdo su nombre, un ministro italiano, y su pequeña dama sentada aquí. Es la hija del hermano Nutchinson, y mi nuera al hermano Bose, con todos los que conozco. En la iglesia, hasta donde puedo ver y saber, ¿cuántos me son desconocidos? Levante la mano. Todos los que saben que yo no los conozco. En la línea de oración, ¿somos también desconocidos? Allí lo tienen. Ahora, les he predicado que Jesús resucitó de los muertos. Ahora, ¿lo hizo Él? Ahora es tiempo para que Él pruebe que resucitó de los muertos. Ahora nuestra religión cristiana no es una farsa. No es este en algún cuarto oscuro con espíritus demoníacos murmurando y comportándose de esa manera. Ellos son diablos, pero este es Dios. Aquí afuera, abajo estas luces, y todo está al descubierto delante de ustedes. Eso es correcto. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Jehová proveerá. Hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 92 al 96. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Jehová proveerá. Párrafo 92. Ahora, yo he hablado de él. Ahora, si yo he dicho la verdad, es tiempo para que él diga que yo he dicho la verdad, para confirmar su palabra. Ahora, esta escena, esta noche se abre de nuevo en una escena bíblica. Así que como esperaba que fuera una mujer la primera en venir por causa del comentario que quiero hacer, en San Juan, el capítulo 4, todo lo que hacemos tiene que ser escritural. Y en San Juan, el capítulo 4, Jesús venía bajando a Jericó, pero tuvo necesidad de pasar por camino de Samaria. ¿Cuántos lectores saben eso? Y él dijo, él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Así que el Padre debió haberle dicho que estuviera allá. Párrafo 92, 93. Entonces, él sube allá y se sienta en un pozo y despacha a sus discípulos alrededor del mediodía. ¿Es eso correcto? Ahora, entonces, como a mediodía sale una mujer de mala fama para sacar agua, y ella era la samaritana y era una prostituta, y ella comenzó a sacar el agua. Ella lo era, según lo creemos, y cuando él comenzó a levantar el cántaro de agua para poner en su cabeza, Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Y ella dijo, pues no es costumbre que ustedes, judíos, le pidan a los samaritanos tal cosa. Tenían una ley de segregación, ¿ve? Las razas diferentes. Jesús dijo, pero si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber, y yo te daría agua que no viene aquí a sacar. Y ella dijo, bueno, el pozo es profundo y no tienes con qué sacarla. ¿Y cómo sacarías el agua? Párrafo 94. Él dijo, el agua que yo doy será una fuente, un manantial brotando, agua de gozo y vida en tu corazón. Y así sucesivamente siguieron hablando de la montaña y de Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ahora, tendrá que tomar mi palabra en esto. El Padre lo había enviado allá arriba, pero siendo Dios en él, él estaba captando el espíritu de la mujer. Y cuando él descubrió en dónde estaba su problema, ella tenía un problema. Ella era prostituta. Y cuando Jesús encontró su problema, él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ningún marido. Él dijo, cierto, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso bien has dicho. ¿Cuántos conoces esa historia o no? Párrafo 95. Ahora, la mujer sin duda era hermosa, con ojos sorprendidos
Miró al maestro y le dijo, Señor, ahora escuchen atentamente que no se le escapen estas palabras. Señor, paréceme que tú eres un profeta. Ahora escuchen, sabemos. Ahora, los judíos sabían que por eso cuando él le dijo a Felipe dónde estaba, él le dijo a Pedro cuál era su nombre. Él lo supo y ellos lo creyeron. Ahora, ¿qué va a decir la samaritana? Dijo, Señor, sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas cosas. Él nos dirá todas estas cosas. ¿Es correcto? Esa era la señal del Mesías. ¿Es correcto? Bueno, si Él resucitó de los muertos, ¿no es esa la misma señal si Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos? Esa es la escritura. Dijo, cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas. Pero, ¿quién eres tú? Párrafo 96. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella bajó el cántaro y corrió a la ciudad y dijo, vení, ve a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? La escritura sí lo dice. Eso es lo que él haría. ¿No es este el mismísimo Mesías? Ahora, yo afirmo que ese Mesías vino en carne en un cuerpo llamado Jesús, crucificado. Dios lo levantó el tercer día, puso su cuerpo a la diestra de Dios y él regresó en la forma del Espíritu. Es una mujer de apariencia saludable que está parada allí, pero ella se empieza a alejar de mí y la veo a medida que está en su hogar. Ella está sufriendo con una condición nerviosa, muy extrema. La veo que a veces llora. Y hay algo extraño en ella porque la veo orando, tiene sus manos levantadas y parece que está deseando algo grande de parte de Dios. Y tal vez el Señor me dejara escuchar su oración y sí, ella está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Y ella también oró. Veo en su oración. Está orando por una amiga de ella y esa mujer tiene cáncer. Eso es así, dice el Señor. Estas cosas son verdad, ¿no es así, dama? ¿Puede venir solo un momento? Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jehová proveerá. Continúe, hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga, en los párrafos 97 al 101. Y con eso concluimos. Confirme, hermana Rosalia. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana. Continúe, párrafos 97 al 101. Sí. Continuando con el mensaje Jehová proveerá del 9 de diciembre de 1956, párrafo 97. Nuestro bondadoso Padre Celestial, esta dama parada aquí dándose cuenta con el corazón llorando en ella, que ella sabe que su hermano y yo, tu siervo, no tiene poder para hacer estas cosas, pero ella se da cuenta que es tu gran plan y es tu espíritu que está permitiendo estas cosas delante de la gente esta noche. Y te ruego, Señor, que le des el deseo de su corazón y que ella pueda irse de aquí y tener todo lo que ha pedido. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, dama. Ahora, el Señor sea misericordioso con su amiga. Eso debiera de concluirlo de una vez para siempre. Ahora, sean muy reverentes, solo mire y viva. No me miren a mí, mírenlo a él. Y ahora, si tienen un problema en su cuerpo, y no tienen una tarjeta de oración y no van a estar en la línea, perdón, solo les pido que hagan como lo hizo la mujer. Ella me es desconocida, yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y está aquí por un propósito que yo no sé. Usted debe ser, si no es un crítico, entre paréntesis, y lo sabremos en unos cuantos minutos, pero no creo que lo sea porque su espíritu parece ser bienvenido. Y ahora yo soy un hombre, el siervo de Dios, pero no soy yo el que habla estas cosas, es el propio Cristo. Párrafo 98. Miren,
Él puede, nosotros somos los pámpanos de la vid. En San Juan 15, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, las únicas manos que Él tiene esta noche en la tierra, entre paréntesis, su cuerpo está sentado en el trono de Dios, y las únicas manos que Él tiene son las suyas. Los labios que Él tiene son los suyos. No es usted el que habla, sino su Padre que mora en usted. Él es el que habla, ¿lo entiende? No son mis ojos lo que ven, son sus ojos que ven a través de los míos y dan la visión. Ahora, eso solo es un don, eso nada. No significa que usted sea más que alguien más. Es solo un hombre y yo tengo que dar cuentas por mi llamamiento. Y usted tendrá que dar cuenta por el suyo. Y yo quiero ser reverente, y usted sabe, dama, sin ninguna sombra de duda, que en los últimos 2 minutos desde que usted ha estado parada aquí, algo está sucediendo. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, si alguna vez ha visto la fotografía del ángel, eso es exactamente lo que está entre usted y yo. Es una luz y es Cristo, Él mismo, que se le apareció una vez a Pablo. Si lo logra ver con sus ojos físicos, sería la misma cosa, tal vez, como allí, pero... Ahora es como el espíritu que unge, yo lo puedo ver porque está en otro mundo, está en otra dimensión. Párrafo 99. Usted está esperando que yo ore por usted por un crecimiento que está en su espalda. ¿Eso es correcto? ¿No es así? Ahora, ¿cree usted? Gracias. Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar que se llama Long Island y el lugar es llamado New Hyde Park. Su dirección es calle Primera 915. ¿Eso es correcto? Tile es su nombre. Ahora, si cree con todo su corazón, puede irse a casa y ser sanada. ¿Lo cree? Entre paréntesis, gracias, Señor. Sí. Ahora mire, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cree eso, mi hermana? Nuestro bondadoso Padre Celestial, en obediencia a tu palabra, pongo manos sobre la mujer y pido su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 100. La dama de color que está sentada allí tiene un problema en su cuello, ¿es correcto? ¿No es así? Levante su mano. Usted quiere ser sanada. Ahora lo está. Su fe lo tocó a él. Está sanada. Amén. Solo crea, tenga fe. ¿Qué sucedió? Ella nunca me tocó a mí. Yo vi eso. Ella tocó algo. ¿Quién fue? La Biblia dice que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Creen eso? Entonces miren y tóquenlo a Él. Yo solo fui su boca. No le puedo decir lo que Él le dijo a ella. De la única manera que sé, ven esas grabadoras funcionando. Si alguien tiene alguna pregunta, allí está. Lo tenemos. Cualquier predicción, cualquier cosa que se dijo, esos muchachos andan junto conmigo. Tenemos cada cinta de cada lugar de todo lo que se dijo. Incluso en casa y cuando esto predice que las cosas serán en ciertos momentos, tenemos todo y nunca ha fallado ni una sola vez y nunca fallará. No puede porque es Dios. Yo fallo, pero Él no. Párrafo 101. Ahora, la dama que está delante de mí, tal vez somos desconocidos, dama. Yo no la conozco y usted es probablemente india o de la India o de alguna parte o es ustedes, entre corchetes, una dama dice británica. Británica, muy bien. Ahora, aquí está el mismo cuadro otra vez, ¿no es así? De dos nacionalidades diferentes y un hombre y una mujer. Usted es cristiana, sin embargo, usted es cristiana. Y usted está aquí para que yo ore por usted por un caso verdaderamente extremo de nerviosismo que le provoca que tenga episodios de mareos. ¿Eso es verdad? Por supuesto. Usted fue sanada cuando eso la impactó, entonces, ¿ve? Vi algo más. Parece ser agua, como un océano azul flotando de un lado a otro. Y veo a una mujer anciana y es su madre. Y su madre está sufriendo con un problema estomacal. Entre corchetes, amén, es correcto. Y ahora ella está en las Antillas Británicas. ¿Eso es verdad? ¿No es así? Amén. ¿Cree por ella? Ahora, envíele ese pañuelo que tiene en la mano donde usted fue sanada. Y Dios conoce que ella también sea sanada, mi hermano. Nuestro Padre Celestial, tú eres el Cristo.
entre corchetes, espacio en blanco en la cinta. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Jehová proveerá. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Y siendo un gran privilegio para todos nosotros de lecturar estos mensajes del profeta Elías. Voy a continuar en los párrafos 102 al 108. Párrafo 102. Con un sombrero blanco puesto, una banda alrededor que se ve dorada sentada al final. ¿Usted está esperando que Dios la sane esta noche de esa hipertensión y la ponga bien? ¿No es así? La damita con el gris, correcto. ¿Usted quiere sanar de esa hipertensión? Estaba orando que Dios se lo diera. Dios se lo concede, hermana. Párrafo 103. Que le molesta y es llamado tumores en la cabeza. Pero Dios puede hacer que se ponga bien si usted lo cree. ¿Lo va a creer? El tumor está en la cabeza, pero Dios puede sanarla. Es algo serio, y una operación sería de la cual yo tendría mis dudas, y no estoy diciendo eso para desanimarla. Pero quiero que tenga fe en nuestro Señor Jesús, que está aquí ahora, que lo conoce, y usted sabe que está parada en su presencia. La presencia de su hermano no lo haría sentir así. Yo solo soy un hombre, pero usted sabe que él está aquí cerca. ¿Puede aceptarlo a él ahora para su sanidad? ¿Puede venir y dejar que yo le pida a él que lo bendiga mientras viene? Permítame su mano bondadoso, celestial. 104. No se parece a la mujer, pero ella está aquí en alguna parte. Ahora, si solo sigue orando, quien sea usted, alguien lo tocó a él. Y él en su gloria lo ha dado a conocer por aquí. Alguien lo tocó a él. Si pudiera, si es otra dama de color, ella está sentada aquí mismo. Ella está sufriendo los efectos secundarios de una operación. Es correcto. Usted lo tocó a él, dama. El Señor lo bendiga. Vi que era una mujer de distinta talla, diferente edad, y no podía ser la misma. Una está usando lentes y de diferente edad y diferente tamaño, pero era ella. Usted estaba orando eso. ¿No es así, dama? Si eso es cierto, levante su mano de esa manera. Muy bien. Párrafo 105. La damita es una damita blanca usando un traje rojo, con un sombrero rojo, con venas varicosas, y ella está orando para que Dios la toque también, sentada por aquí. Eso es correcto. ¿No es así, dama? Mire, usted lo tocó a él. Amén. Que Dios le diera una oportunidad a ella de tocarle a él esta noche. Que yo me pudiera dar la vuelta y decirle que aceptara su sanidad. Si es correcto, levante su mano. ¿Cómo podía yo saber lo que ella estaba diciendo en su oración? ¿Ve? Ahora, seguramente con la espalda hacia la dama, no podrían pensar en nadie más sino en el Señor Jesús. ¿Podrían? Porque ella nunca tuvo nada que ver. ¿Ven? Es su fe en Dios. Solo pídale a él una vez. No es así. Yo no la conozco. Nunca la he visto. Usted se da cuenta de eso. ¿No es así? Yo nunca la he visto. No sé nada de usted. Pero si el Señor Jesús me deja saber para qué está usted aquí, ¿aceptará lo que él quiere decirle? Y ese será él diciendo que yo le he dicho la verdad, queriendo darle lo que usted está pidiendo. Usted es una mujer cristiana. Entre corchetes, una dama dice, sí, es correcto, y está aquí por causa de un nerviosismo tremendo. Es una de las cosas lo cual va junto con su edad en este tiempo. ¿Es correcto? Entre corchetes, sí, usted tiene nerviosismo. Párrafo 106, y aunque sus ojos sean tan destellantes como cristal en este momento, sin embargo, usted tiene ojos débiles. Eso es correcto, ¿no es así? Ahora, ¿me cree que soy el profeta de Dios o su siervo? ¿Cree usted eso? Entre corchetes, sí. Permítame decirle esto que no está en su línea. Usted tiene problemas en su casa. Es un problema doméstico. Eso es correcto. Corchetes, sí. Es por causa de su esposo. Él es un alcohólico. Entre corchetes, sí. Eso es correcto. ¿No es eso correcto? Ahora, ¿me cree que soy su siervo?
Sí, venga aquí y vamos a orarle a Él, bondadoso, celestial. Y para ser sanada, usted tiene diabetes. Levante su mano si eso es cierto. Es una visión, no es leer la mente. ¿Se acuerdan que los judíos llamaron eso leer la mente o dijeron que Él era un adivino cuando Jesús hizo eso? ¿Cuántos saben que los judíos dijeron eso? ¿Qué dijo Jesús? Yo les perdono eso, pero cuando venga el Espíritu Santo, que está en esta noche, y haga la misma cosa, si hablan una palabra en contra, nunca les será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. ¿Acaso dijo Jesús eso? Siga su camino y regocíjese, hermana, y sea sanada. Padre, Dios bendigo. Párrafo 107. La misma cosa, más problema cardíaco, pero Dios es su sanador. ¿Cree con todo su corazón? ¿Lo aceptará si yo oro por usted? ¿Cree que Dios dejará que sea sanado? Nuestro Padre, nuestro bondadoso Padre Celestial, yo bendigo a este jovencito en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, y pido por su sanidad. Amén. Ahora siga su camino creyendo. Hijo, no dude nada, sino crea con todo su corazón. Puede venir, Señor, si el Espíritu Santo revela y le deja saber cuál es su problema. ¿Le obedecerá a él, Señor? Tiene muchos problemas en su vida. ¿No es así? Veo que tuvo muchos problemas, especialmente en sus años de la juventud, en los días de soldado. Pero usted tiene un problema estomacal. ¿Es correcto? Ahora vaya y coma su cena, Señor. El Dios del cielo lo bendiga, mi hermano. Amén. Párrafo 108. Por último, vamos a creerle al Señor. ¿Pueden venir, dama? ¿Quiere recuperarse de ese problema femenino? Cuando estaba sentada allá abajo hace un rato y yo estaba hablando, algo sucedió. Tuvo una sensación muy rara. ¿Es correcto? ¿Es verdad? Entre corchetes, una dama dice amén. Ahora fue cuando sanó de esa condición de goteo de su problema femenino, lo cual era un absceso en el ovario. Siga su camino y crea con todo su corazón y sea sanada. Y ahora, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, concédelo a la mujer. Una dama del pie oscura sentada aquí mismo, ella está sufriendo con un problema en la vejiga. Es correcto, nunca la he visto en mi vida, pero Cristo me dejó captar su oración. ¿Me cree que soy su profeta, su siervo más bien? ¿Lo cree? Es correcto, su apellido es Hudson, ¿no es así? Su dirección no es así, calle Fulton, para que pueda, es correcto, ahora que Dios le conceda su petición, hermana, es mi oración. Entonces siga su camino regocijándose y diga, gracias Señor Jesús, y puede tener el deseo por el cual estaba orando también. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continúe con la lectura de este glorioso mensaje, Jehová proveerá. Hermana Reina, en los párrafos 109 al 103, y concluimos con este glorioso mensaje. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Para concluir el mensaje, Jehová proveerá, predicado el 9 de diciembre del año 1956. Párrafo 109. Aquí está. Solo un momento. Es un niño. Allí está. Es ese niñito de color. Allí está la epilepsia. Es correcto. Ahora, sean reverentes. Esa es la madre con sus manos sobre el niño. Usted estaba orando por él, dama. Y escuche, míreme. Solo un momento. Usted tiene un problema en la garganta. ¿No es así? Es correcto. Nuestro Padre Celestial, Satanás pensó que se iba a escapar con eso. Pero tú estás aquí para reprenderlo, y yo pido misericordia. Y oro que en el nombre de Jesús, que este diablo los deje a ambos. Sal fuera en el nombre de Cristo, y vete a las tinieblas de afuera. Y que ellos dos vivan y sean sanados, en el nombre de Jesucristo. Ahora, crea. Tenga fe. Con sus rostros inclinados y sus manos en oración, Él los escuchó. ¿Acaso no es Él maravilloso? Amén. ¿Tiene miedo que eso sea cáncer? No es así. Eso es su problema rectal. Ese es su problema rectal.
¿Es eso correcto? Tiene miedo que sea cáncer. Bueno, usted lo tocó a él. Créale a él. Ahora, y sea sanado por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Acéptelo. Si puedes creer, él dijo, todas las cosas son posibles. Párrafo 110. La dama sentada detrás de él con venas varicosas. ¿Cree que Dios la va a sanar también, hermana? ¿Lo cree? Tiene un problema en el pecho, ¿no es así? La dama sentada al lado de ella, ¿cree que Jesucristo la va a sanar? Si puedes creer, puedes recibirlo. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Está lista para creer? ¿Ahora cree? Se están preparando para llevarme porque no hay nadie más aquí. Quiero preguntarles algo. ¿Cuántos están convencidos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él resucitó de los muertos? Párrafo 111. Hay un pecador que se encuentre aquí que le gustaría ponerse de pie ahora mismo y decir, yo ahora quiero aceptarlo a Él como mi Salvador personal. Mientras están en su presencia, ¿se pueden poner de pie? Gracias. Dios les bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Solo sigan parándose. ¿Hay algún descarriado, alguien alejado de Dios? Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Señor, aceptando a Cristo como Salvador. ¿Se puede poner de pie? Descarriado. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien alejado de Dios, tibio, y que quiera venir a Cristo? Párese. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Eso está bien. Solo permanezcan parados un momento, por favor. Vengan ahora. Ustedes están en su presencia. Todo lo que ven venir es la Biblia desenvolviéndose ante ustedes. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Los lectores de la Biblia y demás. Yo no estoy aquí como un engañador. Estoy aquí como su hermano. Ahora, ustedes están sin excusa. Ahora es el tiempo. Cristo los está llamando. Amén. Párrafo 112. ¿Cuántos están aquí sin el bautismo del Espíritu Santo y que les gustaría tener el bautismo del Espíritu Santo? Pónganse de pie y diga, yo ahora quiero recibir a Cristo como el bautismo del Espíritu Santo. Yo ahora creo. Dios les bendiga. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Solo sigan de pie, pecadores, permanezcan de pie. Maravilloso. Ahora, ¿cuántos están enfermos y quieren ser sanados? ¿Se pondrían de pie ahora mismo diciendo, yo quiero ser sanado? Se están presentando ustedes mismos. Ahora, su actitud es lo que lo logra. Dios les bendiga. Permanezcan parados solo un momento. Pastor, venga aquí un minuto, solo un minuto. Quiero que se pare aquí solo un minuto. Amigos, Cristo está presente y solo hay una cosa impidiéndoles de no recibir lo que ustedes quieren en Cristo esta noche. Eso es incredulidad. Es una sombra de oscuridad que les hará una especie de sombra, haciéndoles creer que ustedes no pueden hacerlo. Honestamente, este edificio parece estar sobre esta audiencia ahora. Solo un gran resplandor es el Espíritu Santo. Él está listo para darles lo que pidan. Ahora vamos solo a levantar nuestras manos a Dios. Párrafo 113. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, condeno ahora cada obra del diablo, todo lo que Satanás hizo para lastimar a estas personas. Yo, ahora como tu siervo, tomo estas maldiciones de ellos en el nombre de Jesucristo. Quita todo pecado de sus vidas, todas las indiferencias, todas las enfermedades de sus cuerpos. Y Satanás, estás expuesto y derrotado por Jesucristo, el Señor resucitado. Sal de esta gente. Amén. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje. Jehová proveerá. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Esperamos que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a pasar y vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes titulado A Él Oír. Mensaje predicado en Parkersburg, West Virginia, Estados Unidos, el día 15 de diciembre del año 1956. Iniciamos con este nuevo mensaje en los párrafos 1 al 2. Hermana Lidia, por favor, continúe. Continuando con el mensaje A Él Oír del 15 de diciembre de 1956, párrafo 1. Entre corchete, el hermano introduce al hermano Branham. Gracias, hermano Ruple, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en el servicio del Señor para servirle a Él, confiando que será una gran bendición para todos. Como lo es para mí el venir delante de Él. Ahora, viendo que hay muchos que están parados, haremos que el servicio sea lo más breve posible para que no tengan que estar de pies mucho tiempo y solo estén orando, creyendo, porque todo es posible para aquellos que creen. Ahora, estamos muy felices de tener este tiempo aquí en Parkersburg. Hemos estado visitando un poco su ciudad el día de hoy. Mirando alrededor, encontramos que aquí hay gente muy buena, muy fina, sus comerciantes y demás. Y tal vez un día el Señor mediante, y si todos ustedes quieren que lo haga, me gustaría regresar en algún momento para una gran reunión de unión en alguna parte, donde podamos quedarnos un tiempo. Reunir a todos, toda la iglesia, reunirlas y tener compañerismo el uno con el otro y derribemos los muros y comencemos a amarnos los unos a los otros. Y entonces el Señor nos amará a nosotros cuando podamos amarnos los unos a los otros. Y así que confiamos en que será así. Dos. Y ahora, antes de ir a la palabra por solo unos momentos, me gustaría decir esto. Mañana en la mañana creo que el pastor quiere que tenga esta clase bíblica o algo. Mañana en la mañana, pastor, ¿será eso aquí? Justo aquí, muy bien, señor. Mañana en la mañana, aquí, una clase bíblica. Creo que no es un servicio de sanidad, es solo enseñanza bíblica evangélica. Por tanto, si no tienen una iglesia a donde ir, si tienen su propia iglesia, entonces es su puesto del deber, ¿ven? Su negocio es estar en su iglesia cuando tienen servicios, pero si no tienen una iglesia a donde ir, los invitamos a venir y entonces mañana en la noche, entre paréntesis, el servicio del cierre. Oración por los enfermos, mañana en la noche. Luego voy a Florida después de aquí, así que ahora vamos a inclinar nuestros rostros solo un momento antes de abrir la palabra. Y hablemos con el autor. Párrafo 3. Nuestro bondadoso Padre Celestial, es con gratitud en nuestros corazones que nos acercamos a ti esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesús para darte las gracias por ese gran privilegio que tenemos de venir a ti y llamarte nuestro Padre. Y tú nos llamas tus hijos, mis hijos amados. Y como con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que son llamados preordenados en Dios desde antes de la fundación del mundo.
Y ahora un día glorioso, Él vendrá la segunda vez en gloria para sacarnos de las tumbas y luego seremos semejantes a su propio cuerpo glorioso. Le veremos tal y como es Él. Nos... No más oraciones por los enfermos, entonces todo está terminado. Párrafo 4. Anhelamos con corazones ansiosos, pensando del gran tiempo que tendremos junto en las cenas de las bodas, bebiendo de la vid, el fruto de la vid y comiendo de nuevo de la comida en el reino de Dios. Y ver esa gran mesa extendida por miles de millas, todos los remedios, todas las edades reunidas alrededor de la mesa. Mientras nos miramos unos a otros a través de la mesa y estrechándonos las manos, una pequeña lágrima corre por nuestras mejillas. Entonces el rey en su hermosura saldrá en su manto blanco. Caminará a lo largo de la mesa y enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos y dirá, no lloren, hijos, todo ha terminado. Entrad al gozo del Señor, el cual ha sido preparado desde la fundación del mundo. Padre Dios, oramos que cada persona que está aquí en la divina presencia de noche responda con la trompeta. Y fiel cielo, si hay algunos aquí esta noche, Señor, que no te conocen, que sus pecados no están debajo de la sangre, que esta sea la hora cuando harán su decisión definitiva y se registrarán sus nombres en gloria. Párrafo 5. Sana a los enfermos y afligidos, Señor, mientras yacen aquí, las masas esperando. Algunos están parados, enfermos, madres batallando con sus pequeños bebés. Oh, Dios, manda al Espíritu Santo con gran poder y compadécete y sana a los enfermos y afligidos. Ayúdanos a medida que abrimos la puerta y dejamos tener compañerismo ahora alrededor de la palabra, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje a El Oíd, mensaje predicado el 15 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Violeta, en los párrafos 6 al 10. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje a El Oíd, párrafo 6. En el libro de San Mateo, deseo hablar solo un poco esta noche de la lectura y confío que Dios bendecirá la lectura de la palabra. De la palabra. Un hermano habla con el hermano Branham. O sí, me estaba preguntando anoche. Yo estaba retorciendo aquí el gracia. Hermano Rupi, eso está muy bien. Muchas gracias. Yo no soy muy grande y no tengo mucha voz, así que esta cosa tiene que ser la voz para mí. Pero si se dieron cuenta, está en sí, es un sermón. Está como está muda. No puede hablar a menos que haya algo detrás de ella que le hable. ¿Ven? Ustedes saben de qué estoy hablando. No está nada en nosotros. Es algo detrás de nosotros. Ahora, en el libro de San Mateo, en el capítulo 17, leemos esto solo como una forma de leer las escrituras, para obtener un pequeño contexto, para fundar a nuestros pensamientos y rápidamente estamos viendo el reloj allí y quiero que la línea de oración empiece a las 9 o antes para que pueda salir
e ir mañana a la iglesia y servir al Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, la nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y como texto, como lo llamamos, quiero tomar el texto de a él oíd. Después de esto, él es la voz de autoridad. Dios mismo así lo atestiguó en este tiempo, a él oír. Muchas veces en el mundo, hoy día, hay muchas cosas sucediendo, muchas doctrinas, muchos ismos, pero a él oír. Él es la voz de la autoridad final. Él es aquel que habla. Él es aquel que dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Entonces, a él oír. Él es aquel el cual debemos escuchar. Dios le bendiga, hermanos. Sí, está bien. Ah, perdón. Ahora, Cristo se ha reunido con los hombres en diferentes concilios. Algunas veces Él se encuentra con los hombres en grandes cantidades. Algunas veces Él se encuentra con los hombres de pequeñas cantidades. La cantidad no significa que Cristo va a estar allí, o no es la actitud de la gente que está en esta cantidad. Lo que determina, ustedes podrían tomar un huevo en el que se supone una gallina debería sentarse a empollar, y usted pone el huevo en incubadora, donde solo hay una luz tibia. Esa incubadora empollará el huevo igual como el pollito o la gallina mismo, porque es la atmósfera que lo empolla. Y es la misma, es una reunión de este tiempo. Puede ser posible que esta noche, y probablemente también lo será, que pueda haber una hora, esta próxima hora, en ese reloj, que no dejará aquí un solo pecador o descarriado, que no se haya arreglado con Dios. Podría ser que toda persona enferma, afligida, desea sanar y se irá de aquí glorificando a Dios. Esto pudiera irrumpir en una repetición de Pentecostés. Así la atmósfera logra ser la correcta, ¿ven? La atmósfera para traer tales resultados sería el Espíritu Santo. Si usted logra que cada corazón esté unánime, entonces Él simplemente podría mover masas y sanar a la gente, salvar a la gente y lo que sea. Él murió para redimirlos. Y cada bendición de redención le pertenece al individuo. Quiero que crea eso, cristiano. Dios le bendiga, hermano. Está bien. Ah, perdón. Cuando usted fue salvo, Dios le dio una chequera, para así decirlo, o en la parte inferior de cada cheque tiene el nombre de Jesús, afirmando todo lo que Jesús... Todo lo que Jesús murió se convierte en su propiedad personal. Es suyo, ya fue pagado. No hay nada que usted tenga que hacer para seguirlo. Solo tenga
Solo tenga miedo no, del solamente. Solo no tenga miedo del endoso. Si Cristo, cuando él murió en el Calvario, él finalizó todo lo que estaba en el plan de la redención. Todo fue completado. Fue él murió en el Calvario, levantó sus manos que estaban clavadas en la cruz y dijo: consumado es. ¿Qué está consumado? Todo ha sido consumado. Todo lo que Satanás le hizo a la raza humana, el precio fue pagado y nosotros estamos completamente redimidos. Amén. Esta noche, en Cristo de todos nuestros, lo que haya sucedido. Y uno no puede predicar. ¿Ah? No puede predicar salvación sin predicar sanidad divina. ¿Ven? Usted no puede predicar la redención del alma sin predicar la redención del cuerpo. Ve usted, no puede lidiar con el pecado en ninguna medida, a menos que lidie con la enfermedad. Y cada tributo, la enfermedad es el resultado del pecado. La enfermedad es un atributo del pecado. Para Dios le bendiga. Sí, perdón. Sí. Yo estaba predicando aquí no hace mucho en una iglesia metodista y estaba diciendo: fumar cigarrillo no es pecado, cometer adulterio no es pecado, emborracharse no es pecado, tomar el nombre del Señor no es pecado. Una pequeña santa bendita estaba sentada al frente con uno de estos vestidos de cuello alto, o ella simplemente se le olvidó en dónde estaba y le afectó tanto porque ella tenía una corriente de pensamiento. Ella dijo: le ruego, dígame qué es pecado. Yo dije: pecado es incredulidad. Usted sabe, fumar no es pecado. Cometer adulterio no es pecado. Eso es porque usted no es un creyente. Es la razón por la que hace eso. Es el resultado de la incredulidad. El que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje a él oír. Continúe, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 11 al 14. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el mensaje a él oír, predicado el 15 de diciembre de 1956. Párrafo 11. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todo está en tiempo pasado. No hay nada negativo en el cristianismo. Todo es positivo. Ya está pagado. Está consumado. Amén. Eso haría a un metodista casi gritar de nuevo. ¿No es así? Piénselo. Todo está completado. Todo terminado. Solo pensar que no está en nada. Dios no puede hacer nada más. Ya está completo. Si Cristo estuviera aquí parado esta noche y usted dijera: Cristo, sáname. Él diría: yo ya lo hice. Dice: sálvame, Señor Jesús. Yo lo hice. Cuando él murió en el Calvario, todo pecado que alguna vez se cometió o que se cometería fue perdonado justo allí sobre la base de la sangre derramada, pero nunca le servirá de nada hasta que usted lo acepte. Tiene que ser de su propiedad personal. Y esa es su fe personal en una obra terminada que Cristo ya hizo por usted. Párrafo 12. Así que la salvación no es estar haciendo muchas obras buenas. La gracia es lo que nos trae a Dios. Dios nos salvó por gracia. Y ningún hombre ha buscado jamás a Dios en ningún tiempo. La Biblia dice que no lo ha hecho. Usted dice: pues yo busqué a Dios toda la noche. No, jamás.
Dios lo buscó a usted. La misma naturaleza del hombre en el jardín del Edén lo probó. Él, en lugar de que Adán anduviera corriendo de arriba abajo por el jardín diciendo, oh Padre, ¿en dónde estás tú? Era Dios buscando a Adán diciendo, Adán, ¿en dónde estás tú? ¿Ven? Volteamos el cuadro. Juan 6:44. Aquí. Esto lo resolverá si tiene alguna pregunta en mente. Jesús dijo, nunca puede venir a mí si mi Padre primero no le trajere. Y si él lo dijo, eso lo concluye. Muy bien. No estamos en ese tema, solo estamos poniendo un poco la base. Alejen el temor. No tengan miedo de que Dios no vaya a contestar la oración. Dios siempre contesta la oración. La obra ya está terminada. Él está obligado, debe hacerlo. Tiene que hacerlo para cumplir su palabra. Noten ahora, es una obra terminada. Párrafo 13. Y ahora, si ustedes están lidiando con el pecado, ahora, tal vez ustedes nunca pecaron, pero podría haber un pecado que su padre hizo, que su abuelo hizo. Él dijo que visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y cada generación se pone más débil y más sabia, como dice la Biblia, pero todo comenzó del pecado. Antes que el pecado entrara al mundo, no había enfermedad en el mundo. Y la enfermedad vino por la caída, y la caída fue pecado, y pecado es incredulidad. El que no cree ya está condenado. Aún antes de que ustedes comiencen, están condenados. Ustedes nacieron en pecados, formados en iniquidad, vinieron al mundo hablando mentiras. No importa qué tanto fue dedicado en el altar, cuántas veces fue rociado, bautizado, si le derramaron, si lo que haya sido, sigue siendo un pecador. Eso es todo. Hasta que se arrepienta y Dios lo reconozca y selle esa promesa con el Espíritu Santo. En ese momento usted nace de nuevo. Entonces es un hijo o hija de Dios. Es una regeneración, una nueva creación. Entonces sus atributos, sus pensamientos no son como eran. Su vida no es como era. Usted llega a ser un vaso completamente rendido a Dios. Y él le habla y lo usa y usted ya no se pertenece, sino que ha sido comprado por precio, el precio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Piénselo. Párrafo 14. Ahora, por ejemplo, están tratando de cortar la sanidad divina de la salvación y dicen, oh, yo creo que Cristo salva el alma, pero no sana el cuerpo. Bueno, eso es solo. El diablo solo lo tomó y le dio la vuelta al cuadro. En los días primitivos dijeron que él puede sanar, pero que él se hace Dios para perdonar a las personas. ¿Ven? Solo el diablo volteó el cuadro. Si él es Dios todopoderoso, él puede hacer todas las cosas. Y si él no puede hacer todas las cosas, él no es Dios todopoderoso. Ciertamente que no. Y si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo ven? Ahora, por ejemplo, sanidad. Digamos que hay una serpiente bastante grande aquí, un dragón, y él tiene su pata en mi costado, me cortó con su pata. Bueno, ahora, yo no le tengo que cortar la pata para deshacerme de ella. Solo golpearlo en la cabeza. Eso mata a la serpiente entera. Y cuando uno lidia con el pecado, uno lidia con la enfermedad y con todo lo que lo provocó. Uno tiene que hacerlo. Eso es solo su pie. Pero todo está gobernado por su cabeza. Entonces, el pecado fue la cabeza de eso y la cosa cayó entera. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermano Israel, en los párrafos 15 al 16.
Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. A él oí, del párrafo 15. Y Cristo prometió que él se reuniría en la tierra donde sea que estuvieran dos o tres congregados. Él lo prometió. Ahora, alguna vez, él se encuentra y reúne con una ocasión con 500, en otra ocasión se encuentra y reúne con una ocasión con 500, y en otra ocasión, después de su resurrección, se encontró con 70, y en otra ocasión con 12, y en otra ocasión con 3, en otra ocasión con uno solo. Donde quiera que el hombre se reúna con Cristo, se reúnan. Cristo prometió unirse con ellos. Él es omnipresente. Él en todas partes. Cubre todo espacio. Él es omnipresente, omnisciente y es omnipotente. Toda sabiduría, todo poder, todos los lugares, en todas partes. Él es infinito y conoció el fin desde el precipicio y conoció el fin desde el principio. Él conoció cada pulga, cada piojo, cada mosca, cada persona, todo lo que ha sucedido en el mero principio. Él lo sabía todo. Sí, él no. Si él no conociera, no fuera Dios. Así que, por lo tanto, él puede ordenar las cosas para que obren a su satisfacción. Satisfacción. Esa es la razón por la que él dijo que aborreció a Esaú y amó a Jacob antes que naciera cualquiera de los dos muchachos, porque él sabía que Esaú era un embustero para comenzar. ¿Ven? Así que él lo supo por previo conocimiento, que es la Biblia. La Biblia son los mismos pensamientos que Dios tenía antes de la fundación del mundo, y los expresó en palabra y los hizo. Y los hizo bajar de a los profetas, y ellos lo escribieron. Eso es lo único que es. Solo tiene que revelarse. Dios conoce todas las cosas, y por un espíritu de conocimiento, pues Dios lo baja a sus profetas y águilas que navegan en el aire y ven cosas que pasan antes que llegue allí. ¿Lo ven? Ahora, en este estado, muchas veces Jesús nunca se reúne con las personas. Solo por reunirse, Cristo nunca hizo nada a la ligera. Y pienso que ese es el problema con la iglesia. Hoy tomamos demasiadas cosas de Dios a la ligera. Y ahora yo percibo que esta es una reunión pentecostal, y escuchen, ustedes son mis hermanos y hermanas, pero la gente pentecostal está demasiada suelta con los dones que están en la iglesia, y esa es la razón por la que Dios no puede respetarlos. Ustedes simplemente los dejan ir. De cualquier manera, ellos deben ser gobernados y se deben poner en orden. Y hallamos a gente interrumpiendo la reunión al hablar en lenguas y por el estilo, cuando los espíritus de los profetas están sujetos al profeta. No estoy diciendo que ellos no tengan un don, pero lo usan mal. Y eso se arroja un constreñimiento. Si el Espíritu Santo está hablando en un lugar, él hablará
allí hasta que haya terminado. ¿Ve? Nosotros usamos mal estas cosas. El solo dejarlas ir por su propia cuenta, así de bueno, es como el diablo lo querría. También es correcto. Si se hubieran puesto más dones en orden y en su lugar, habría un avivamiento corriendo este país. Un avivamiento recorriendo este país. Hoy, como nunca, se ha superado. No nos hace falta poder, no nos hace falta conocimiento, no nos hace falta fe. Ustedes tienen poder. Cualquier hombre que ha nacido de nuevo tiene. Todos los cielos están abiertos para él. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano Israel. Continúa la lectura, hermana Tamar, en los párrafos 17 al 18. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Eloí. Del párrafo 15. Dice: y Cristo prometió que él se reuniría en la tierra donde sea. ¿Sí? Aquella hermana. Dice: yo estaba hablando con un doctor no hace mucho. Él dijo, una vez estudié para ser predicador. Yo dijo, llegué a ese nacimiento virginal, leí en la India donde ellas han tenido nacimientos virginales y nacimientos virginales, y dijo, simplemente me olvidé de toda la cuestión. Yo dije, doctor, está tratando de comprarlo. Ridículo con lo sublime. Usted no puede hacerlo. No hay ni uno de ellos que pueda probar sus nacimientos virginales. No hay ni uno de ellos que pueda probar sus dioses. Sean así, el cristianismo es el único fundador que alguna vez dijo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Porque yo vivo, nosotros también viviréis, y yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros las haréis exactamente como yo las hago. Porque no seréis vosotros, sino yo en vosotros. Solo concluye, Mahoma no pudo hacer esa promesa, Buda no pudo hacer esa promesa, ni un otro fundador pudo hacer esa promesa, solamente Cristo pudo hacerlo. Esa es la razón que Dios dijo a Elohim, él es la autoridad final. Ahora noten qué hermoso como la escritura nos da estas promesas maravillosas. Cada promesa en el libro le pertenece al creyente. ¿Ven? Ustedes, gente de esta región, cultivan manzanas, según tengo entendido. Tienen mucha agricultura cultivando fruta. ¿Sabían que cuando el arbolito de manzana está al solo media pulgada de alto, cada fanega de manzanas le dará ese árbol está en este momento? ¿Sabías que cada 100 libras de hojas que caerán de ese árbol eran justo en ese momento? Cada flor está allí en ese momento, cada rama está en él en ese momento. Si no está, dígame, ¿de dónde vinieron? ¿Dónde está? ¿De dónde vinieron? ¿Qué hace usted? Toma la semilla y la planta.
El arbolito sale y ya está plantando. Usted tiene que seguir regándolo. Tiene que beber más de su porción. Tiene que beber y beber tanto hasta que empiece a dar. Y dará ramas, dará hojas de manzanas. Están en él, pero tiene que seguir bebiendo. Y cada palabra de Dios es una semilla. Y si es esa semilla, puede ser plantada al lado de la fuente inagotable de vida, la cual es Cristo. El creyente tiene de beber hasta de su imaginación, beber y dar todo lo que usted necesita, porque está en usted cuando usted recibe a Cristo. Y nosotros estamos plantando. No es justo en Cristo y Él es la fuente incontable de vida. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje a Él hoy. Continúe, por favor, hermana Erika, en los párrafos 19 al 23. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje a él hoy, párrafo 19. Nunca tenga miedo de pedir cosas grandes. Dios quiere que pida cosas grandes. Él no quiere que usted sea pequeño infantil. Él quiere que pida cosas grandes para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se pueden imaginar a un pececito así de grande, allá lejos en los océano Atlántico, diciendo, será mejor que beba solo un poquito de esta agua? ¿Podría quedarme sin agua? Tonterías. ¿Se puede imaginar a un ratoncito así de grande allá en los grandes graneros de Egipto diciendo, será mejor que coma 2 granos al día porque me pudiera quedar sin nada antes que empiece el verano de nuevo? Bueno, eso es tontería. Si tuvieran cientos de miles de ratas de ese tamaño, nunca se comerían todo eso. Y si tuvieran a mí billones de billones de toneladas de esos peces, nunca se beberían todo eso. ¿Y cuántas veces se pueden multiplicar? Nunca puede agotar a Dios en sus poderes y sus misericordias para sus hijos. Él es la fuente inagotable de vida. Solo bebe, bebe, bebe y bebe. Párrafo 20. Yo fui un guardabosque en el estado de Indiana durante 7 años. Me encanta estar al aire libre. Allí es donde conocí a Dios la primera vez, en la naturaleza. Recuerdo que solía venir a un viejo manantial, y ese era el manantial más feliz que había visto. Y siempre estaba burbujeando, saltando. Yo pasaba por allí y tal vez yo me encontraba todo deprimido, cansado, y me acercaba. Me sentaba y bebía, lo miraba y pensaba, ¿qué te hace feliz? ¿Por qué estás burbujeando así? Pensaba, ojalá yo pudiera ser así de feliz. Solo burbujear, burbujear, burbujear día y noche. Y un día, párrafo 21, y un día le empecé a hablar. Usted sabe, uno tiene que hablarle a la naturaleza. Usted tiene que hablar con Dios. Cuando Moisés se quitó los zapatos y se acercó al árbol, a la zarza ardiente, se sentó y habló con eso. Esa es la única manera que usted lo hará. Ahora, él no dijo, voy a tomar una hoja y voy a ir allá con el doctor Jones porque estas no se queman. Voy a ir al laboratorio y que le hagan unos análisis y averiguar con qué clase de químicos rociaron a este árbol, la razón por la que estas ramas no se queman. Eso nunca le hubiera respondido a él, pero él se sentó y le habló a eso. Solo hable con Dios de esa manera una vez. Exponga su problema ante él de cara a su palabra. Párrafo 22. Yo le dije a ese manantial, dije, tal vez estás feliz porque de vez en cuando los animales vienen y beben de ti. Dijo, no, tal vez de vez en cuando un venado bebe de ti. No, no, es por eso que te salto, porque salto y burbujeo. Yo dije, bueno, tal vez es porque yo bebo de ti. No, no es por eso. Yo dije, bueno, ¿qué te hace burbujear? Él dijo, entienda usted, si pudiera hablar, diría, entienda usted, no soy yo burbujeando, es algo detrás de mí, empujándome y haciéndome burbujear. De esa manera es, por el Espíritu Santo hay algo burbujeando en usted.
empujándolo a hablar para hacerlo subir, para alcanzar al cielo. Burbujea, 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 burbujea. Es un burbujeo eterno. ¿Lo ven? Es Cristo en usted. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo se deleite en la palabra. Párrafo 23. Cristo llamando a sus discípulos arriba al tres de ellos. Él se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan. Fe, esperanza y caridad. Él los subió al monte de la transfiguración. Unos días antes de eso había sucedido algo horrible. O inmediatamente después de eso. Más bien, Jesús le había dado a su iglesia. En Mateo capítulo 10, poder contra el espíritu inmundo. Él los envió para que echaran fuera demonios, para sacar a los enfermos, levantar a los muertos. De gracia recibiste, da de gracias. Y los hallamos de inmediato absolutamente derrotados en un caso de epilepsia. Ellos no lo podían entender. Tenían a un muchacho allá y ellos probablemente estaban gritando y clamando y sacudiéndolo y saltando alrededor tratando de echar fuera al diablo de él. Jesús vino a donde estaban ellos y el padre del muchacho corrió a él y dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Y entonces lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido hacer nada. Él dijo, oh generación crédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Miren, él vivió a una altura diferente. Cuando ese demonio vio a Jesús, él arrojó al muchacho en un ataque como nunca antes lo había hecho. Cayó al piso e hizo espuma y pataleó y se enderezó. Y ellos dijeron, él está muerto, ¿ven? De esa manera lo hace el diablo. Jesús lo levantó y dijo, él está bien, solo llévenselo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este mensaje. A él oír, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 24 al 27. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a él oír, párrafo 24. Noten, entonces vinieron los discípulos y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ahora, él nunca dijo, ¿por qué ustedes no tienen el poder? Ahora, ustedes que no creen en sanidad divina, les puedo mostrar en la Biblia, capítulo y versículo donde Dios le dio su poder a la iglesia para que continuara durante la edad. Quiero que me muestren en dónde él se lo quitó a la iglesia. ¿No está allí? Podrían encontrarlo en el almanaque, pero no lo encontrarán aquí. Esto es la palabra de Dios, ¿ven? Ahora, quiero que observen un minuto. Y este demonio, los discípulos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Él dijo, no porque no tuvieran poder, sino por vuestra incredulidad. La iglesia hoy, los profesores, los creyentes, los nacidos de nuevo, tienen el poder de hacer estas cosas, pero no tienen la suficiente fe para ponerlo en acción. Correcto. 25. Quiero que se fijen, algunas de nuestras grandes iglesias que no quieren creer en sanidad divina, perdón, no viene siendo más que algo infantil, un celo mezquino. Exactamente. Miren, fue la misma cosa en la Biblia. Cuando esos discípulos, unos días después de eso, vieron a un hombre que estaba haciendo el trabajo, él estaba echando fuera demonios, en verdad lo estaba haciendo. Ellos dijeron, ¿vendrás a unirte con nuestra denominación ahora? Ven para acá y únete a nuestra iglesia. Él dijo, ahora solo sigan adelante, muchachos. Yo estoy trabajando para el Señor, ¿ven? Bueno, dijeron, no intentes echar fuera más demonios entonces, si no te vas a conectar con nosotros. No, Señor, no sigas haciendo eso. Ellos le dijeron a Jesús al respecto. ¿Qué fue eso? Jesús dijo, déjenlo en paz, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y el que no es con nosotros desparrama, ¿ven? El hombre no fue escogido como uno de los discípulos, pero se paró al margen y escuchó la comisión y dijo, eso también se refiere a mí, y salió inmediatamente y lo hizo. Él no tuvo que unirse a su asociación,
Él solo estaba haciendo el trabajo y ellos estaban celosos. Eso es correcto. Párrafo 26. Eso todavía está en el mundo hoy. Ciertamente lo está. Oh, dicen, esa gente, no hay mucho en esa clase de gente. Puros celos. Cuando está en el registro hombres grandes, el rey Jorge de Inglaterra, el congresista Utsuao de los Estados Unidos, grandes hombres por el mundo sanados milagrosamente por el poder de Dios, miles de testimonios registrados. El congresista Utsuao vino a la reunión allá en California. Ustedes escucharon el testimonio. Nunca había escuchado de él en mi vida. Él es uno de sus hombres de aquí, de Georgia. Y parado donde estaban miles de personas, solo vi a un niñito jugando en un pajar y comencé a decir lo que vi. Allí estaba él sentado en una silla de ruedas en la parte de atrás. Me imagino que había unas 150, 200 sillas de ruedas colocadas allí. Yo nunca había escuchado del hombre. Párrafo 27. Después de un rato corrimos una extensión del micrófono para la parte de atrás. El administrador vino a él, dijo, ese es el congresista Utsuao. Había estado lisiado durante 66 años en su silla de ruedas. Se le dijo todo sobre dónde comenzó, cómo se cayó, se lastimó su espalda y un viejo doctor con un bigote blanco, anteojo, trató de operarlo. Cómo es que perforaron el piso y bajaron la cama. Solo una visión continuaba. Él dijo, hijo, ¿cómo me conoces? Yo dije, yo no lo conozco. Dijo, ¿cómo? ¿Me voy a poner bien en algún momento? Le respondí, no sé decirle, señor. Yo no sé eso. Observe en una reunión. Siempre cuando lo escucha hablar a él, es así dice el señor, ¿lo ven? Cuando escuchan eso, eso es lo que va a suceder. Lo otro es solo una visión directa. Y cuando él dijo, yo dije, no sabría decirle. Bueno, él dijo, yo fui vicepresidente de la Convención Bautista del Sur. Y dijo, ¿sabe quién me mandó para acá? Le dije, no tengo idea. Dijo, el mismo hombre que lo ordenó a usted en la Iglesia Bautista, el doctor Roy Davis. Y él dijo, ven para acá. Y él solo se bajó y lo empujaron por esos terrenos. Yo dije, señor, solo puedo decir lo que veo. Yo no sé. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un privilegio para todos nosotros, amados hermanos y hermanas, de lecturar estos gloriosos mensajes. Voy a continuar con en los párrafos 28 al 30. De este mensaje, a él oíd. Yo llamé la línea de oración, miré a la audiencia y vi a un pequeño doctor con sus anteojos Carey, una cosita blanca alrededor de su, aquí arriba, una pequeña chaqueta. Estaba negando con la cabeza justo enfrente de mí. Yo miré abajo y él había operado a una niñita de color de unos 5 o 6 años de edad y eso la paralizó y ella estaba paralizada. Y yo dije, anuncié. Dije, veo a un pequeño doctor que operó a una niña de color. Muy a lo lejos, muy lejos, escuché a una típica tía Jemima que se levantó por allá, dejó escapar un grito y agarró la camilla. Aquí venía ella, tumbando a ujieres de derecha a izquierda, jalando a esa niñita. Dijo, Señor, misericordia, esa es mi niña. Dijo, aquí está ella, y es exactamente la clase de hombre que lo operó. Bueno, un grupo la detuvo porque no tenía una tarjeta de oración y no podía venir a la plataforma. Yo dije, ahora tía, solo sea reverente. Ella gritando, lágrimas corriendo por esas mejillas grandes negras. Usted sabe, ella dijo, oh, señor, pastor, esa era mi niña, aquí está. Yo dije, eso es correcto, tía. Dijo, ¿se pondrá bien mi bebé? Le dije, no puedo decirlo, yo no sé, solo quiero decirle lo que veo. Párrafo 29. Y yo comencé a llamar a la persona en línea de oración.
Dije, solo siga orando, Dios la conoce y yo no. En ese momento parecía que una raya negra estaba atravesando. Vi que seguía pasando. Parecía un callejón o algo. Aquí iba la niñita con una muñeca en sus brazos, arrullándola, yendo por el callejón. Oh, hermano, todos los diablos del infierno no lo podían detener entonces. Dios ya lo había dicho. Eso es correcto. Yo dije, tía, el Señor Jesús ya sanó a tu hija. Tu oración, no la mía. Tú eres la que está orando. Yo nunca ofrecí una oración por la niña, pero Dios ha escuchado tu oración. Yo vi una visión de la niña. Ella dijo, pastor, ¿me quiere decir que mi bebé va a caminar? Le dije, está sanada ahora. La bebé dijo, mira esto, madre. Saltó y comenzó a correr alrededor y las mujeres ya estaban desmayando y todo. La madre tomó a la bebé de la mano. Separamos la gran audiencia de miles de personas y allí la madre y la niña pasaron por la audiencia alabando a Dios y la gente gritando. Párrafo 30. Por último. De repente me fijé que venía en la visión. Aquí iba el anciano congresista, 80 y tantos años de edad, atado a una silla de ruedas durante 66 años. Él iba caminando con un traje café a rayas, saludando así con su sombrero a la gente en la visión. Había terminado. Dios lo había dicho. Dios lo había dicho. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. ¿Se acuerdan de anoche? San Juan, ¿cuánto lo leyeron cuando llegaron a casa? San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, porque yo voy a mi Padre. Más que estas haréis, ¿lo ven? No el hombre, Cristo viviendo. Nosotros somos los pámpanos, Él es la vid. Él solo manda la energía y nosotros nos rendimos y Él obra las obras de Dios a través de nosotros. ¿Lo captan? Aleluya. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 31 al 35 de este mensaje. A Él oír. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje a Él oír. Párrafo 31. Y yo dije, congresista, a través de todos estos años, usted tenía 17 años cuando se cayó. Aparentemente, Dios lo habría sanado cuando sus huesos estaban blandos y ágiles. Pero aquí usted tiene 86 años y sus huesos están viejos y frágiles. Pero Dios ha escogido sanarlo hoy y usted está sanado. Así dice el Señor. Su esposa comenzó a orar. Ella me recuerda mucho a la señora que está sentada aquí con el sombrero negro. Su esposa llegó, dijo, Willy, ¿escuchaste lo que ese hombre dijo? Él dijo, Señor, ¿quiere decir que estoy bien en este momento? Yo dije, eso es, así dice el Señor. Salió de la silla de ruedas, corrió hacia la plataforma, se agachó y se tocó los dedos de los pies. Ha cruzado los Estados Unidos, Gran Bretaña y por todas partes, testificando del poder de la resurrección de Jesucristo. En la reunión de Billy Graham, se paró en el porche en Washington, D.C. y le cantó a los congresistas, apoyándonos en los brazos eternos. 17 años como congresista. Hermano, llega demasiado tarde con su incredulidad, ¿ve? Cristo ha resucitado de los muertos. Él se reúne con los hombres. Él tiene concilios con ellos. Él es el mismo. Párrafo 32. Él lo subió a la montaña. Trajo a tres con él. Quiero que se fijen. Mientras tres hombres terrenales estaban representados aquí, en boca de dos o tres testigos, será establecida toda palabra. Amén. Mientras están tres aquí, tres bajaron del cielo, tres seres terrenales, tres seres celestiales. Él se paró en el cielo dando testimonio. Aquí estaban tres dando testimonio y ellos vieron a Moisés. Entre paréntesis, llevaba 800 años muertos. Elías, entre paréntesis,
trasladado. Moisés y Elías y Dios estaban representados, tres del cielo, tres en la tierra. Amén. Párrafo 33. Observe estas cosas. Podríamos tomar muchos, muchos puntos de vista en esto. La escritura está tan inspirada que 2000 años, ministros, a través de las edades, quienes están en gloria esta noche esperando la gloriosa segunda venida del Señor, han predicado este texto 10,000 veces. Y si este mundo permanece 100 billones de años a través de los eones de tiempo, esa palabra seguirá estando tan inspirada como en la hora que se habló, porque es la palabra de Dios, no tiene fin. Amén. El radio, afirman, no tiene fin. Hace un tiempo vi que unas muchachas estaban pintando estas manos con radio, con una brocha, y a ella se le olvidó y la metió en su boca y la mató. Y años después le hicieron análisis de su cráneo. Podían poner el estereoscopio en su cráneo. Podían escuchar que el radio seguía zumbando, zumbando en el cráneo. No tiene fin. Párrafo 34. La palabra inspirada de Dios es el mismo. Usted no es mejor que su palabra. Si yo no puedo tomar su palabra, usted no tiene que firmar ningún papel. Si no puedo tomar su palabra, no puedo hacer negocios con usted. De esa manera es con Dios. Yo tomo su palabra. Dios así lo dijo y es eterna y está inspirada y en cada edad es nueva y nueva y nueva. No envejece. Y vamos a echar un vistazo esta noche por unos momentos. Esto se hizo, a mi opinión, para que pudiéramos verlo. Párrafo 35. Dios estaba adoptando a su propio hijo. Ahora, en el Antiguo Testamento, mucha gente sabe, y ustedes que leen la Biblia, saben que en el Antiguo Testamento había un padre que tendría un hijo en su familia. Si era un niño, pues ese hijo tan pronto nacía era un hijo. Ahora, pienso que es allí donde mucha gente se ha equivocado al decir, bueno, recibimos el Espíritu Santo, somos hijos e hijas de Dios. Eso lo concluye. No, no es así. No si conoce la Biblia, ¿ven? No, este niño tan pronto nació bebé pequeñito, él era un hijo, pero tenía un tutor sobre él, y este tutor lo educaba y lo criaba. Ustedes saben que en la Biblia, en Efesios, y en diferentes lugares, y en Gálata, como Pablo habla de eso. Ahora, este tutor le hacía saber al padre de cómo iba progresando el hijo, y de esa manera lo está haciendo el Espíritu Santo hoy en la iglesia. Es por eso que la iglesia debería estar en orden. El Espíritu Santo está llevando palabra de acá para allá. Él es el criador o el tutor de la iglesia, del hijo o del individuo, cuando nace en el reino de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana reina. A él, oíd, mensaje predicado el 15 de diciembre del año 1956. Continúa, hermana Lidia, en los párrafos 36 al 38. Continuando con el mensaje, a él, oíd, párrafo 36. Luego, si este tutor en el Antiguo Testamento le decía el padre cuando ese niño nacía, si llegaba a un punto donde él era imprudente y descuidado y corriendo alrededor y no le importaba el negocio del padre, siempre fue un hijo, eso es verdad, pero él nunca llegaba a ser heredero en el compañerismo y poderes de su padre. Pero si el tutor decía, ese es un buen muchacho y es celoso, y tiene sabiduría y está tratando lo mejor que puede para mantener las cosas funcionando bien, ¿me está siguiendo?
el Espíritu Santo llevando palabra al cielo. ¿Cómo están ustedes progresando en su crecimiento si usted se regresa al mundo? Entonces Dios no puede poner mucha confianza en usted si está con altibajos. Este dice algo, si eso es, forman pequeños grupitos en la iglesia, están discutiendo, peleando, están con chisme, murmurando. ¿Cómo puede la iglesia continuar ahora? Yo les amo, pero tendré que responder con ustedes en aquel día, ¿ven? 37, noten. Es donde está el problema, es por eso que no podemos tener sanidades espontáneas. Pues yo me paré en Durban, Sudáfrica, y vi algo suceder aquí en la plataforma. Y 25,000 personas fueron sanadas al mismo tiempo. Tomaron 7 carros llenos, camiones de ganado con muletas, sillas de ruedas y de todo que tomaron del piso. Y 30,000 paganos nativos vinieron a Cristo en un llamamiento al altar. En ese momento ellos no están adoctrinados. Bueno, ellos no llegaron allí y dijeron, bueno, ahora el doctor Jones dijo que eso era telepatía mental. Bueno, el doctor Henry dijo que eso era adivinación. Ellos no tenían ningún doctor Henry o doctor Jones, solo vinieron con una fe simple, infantil, y lo que creyeron, correcto. Pero, nosotros los estadounidenses, vaya, somos tan académicos y tan intocables. Ustedes saben, sabemos todo al respecto. Esa es la razón por la que Dios no puede entrar. Ustedes no escucharán. Esa es la razón que la iglesia no está progresando. La luz cayó en la región del oeste. Eso es correcto. Pero, ¿qué grupo más escrupuloso tiene que ser? Ahora, ustedes saben que eso es verdad. Pues, esta iglesia debería ser una luz aquí. Hermano, al cual el mundo estaría acudiendo a ella. Entre paréntesis, seguro. Donde el mismo Espíritu Santo está saliendo con poder y manifestaciones. Y la gente no cruza la calle para escuchar al respecto, ¿ven? 38. Ahora, el siguiente trayendo palabra, pero ¿qué si él dice, este es mi hijo? Este es un hijo maravilloso. Él es celoso, lo está intentando, muy duro. Él está haciendo todo lo que posible para ver que todo esté progresando bien. Entonces, ¿qué sucede a una cierta edad? Ahora, ustedes, gente pentecostal, no son muy antiguos. Ustedes saben en sus maneras, los luteranos son antiguos, los metodistas son antiguos, los bautistas son antiguos. Ustedes pentecostales son una iglesia joven, pero tan seguro como cualquier cosa, ustedes mismos se organizaron tan ajustadamente y discuten unos con otros. Dios lo va a poner en un estante con el resto de esas denominaciones. Exactamente, ustedes solo levantan barreras y pequeños ismos y demás. Cortan el compañerismo. Dios no puede trabajar con ustedes, ¿lo ven? Pues una reunión en África traerá, el poco tiempo que dure es mejor que 1,000,000 de convertidos en la gira europea. ¿Cuánto tiempo cree que tomaría eso en los Estados Unidos? Ellos no tienen el líquido de embalsamiento eclesiástico en ellos. ¿Ven lo que quiero decir? Noten, no estoy diciendo eso como un chiste. Este no es un lugar para decir chiste. Este es el púlpito, ¿ven? Lo estoy diciendo porque es un lugar para sacar una verdad que pueden ver.
de tal manera tan sencilla que lo puedan entender. ¿Ven lo que quiero decir? Amén. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga en la lectura. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Mis amados hermanos y hermanas que nos acompañan para la lectura, hemos concluido con este compañerismo y si el día de mañana nos permite Dios, continuaremos con este glorioso mensaje a él oíd, mensaje predicado en Parkersburg, West Virginia, Estados Unidos, el día 15 de diciembre del año 1956. Vamos a darle gracias a Dios por este momento tan privilegiado que vivimos y despedirnos de este compañerismo. Gracias, Padre Celestial, una vez más, y no nos cansaremos de decirte muchas gracias por habernos dado la vida, Padre. A veces estos cuerpos mortales no quieren entender la razón y el por qué estamos aquí en este mundo, sabiendo de que solo con pensar cuando uno camina por la calle, oh Padre, ¿cómo es que caminamos? ¿Quién es que nos dirige? ¿Será la mente que ordena a los pies caminar? Oh, Padre amado, con todo eso, Señor, tú enviaste en este último tiempo un mensaje glorioso, Padre. Tú dijiste que en el oeste habrá luz. Al atardecer habrá luz. Y ese es tu mensaje glorioso de Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Y no ha quedado solo ahí, oh Padre, porque tú enviaste a este séptimo ángel no solamente a revelar los misterios de las edades, sino el misterio de Dios, si lo captamos, es algo grandioso, oh Padre, que nuestros cuerpos mortales solo deben entender cuando llega al alma. Y queremos, como Juan, el tipo de la novia, cumplir lo que dice Apocalipsis 10, 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Dice Juan, y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces dice Juan, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, dice Juan, que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa es tu promesa final, oh Padre amado. Siendo Moisés el tipo de vuestro profeta, Moisés quería llegar a la tierra prometida, pero tú no lo permitiste, entraron Josué y Caleb. De la misma manera aquí, vuestro profeta quería ver más allá, pero tú le diste una vista anticipada de la novia, marchando otra vez como la novia de Pentecostés. Oh, Señor amado, muchas gracias. Hemos concluido, Padre amado, y este privilegio que hemos tenido con vuestros hermanos y hermanas de compartir la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Si tienes un día más, estaremos nuevamente con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, porque tú nos das las fuerzas, oh Padre, y con mucha alegría, porque sabemos de que este es palabra dador de toda dádiva, Padre. Te lo pedimos, Señor, guíanos en cualquier momento que caminemos por la calle en las actividades, oh Padre. Guíanos, Señor, y ayúdanos a conservar este privilegio, Señor. No nos quites, oh Padre. No habrá nadie si está en tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que Dios le bendiga ricamente. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom. Dios le bendiga, hermana Narcisa. Shalom. Dios le bendiga. Como la hora sexta, y a Jesús era necesario pasar por un
Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la oración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para ti. Necesario pasar
por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que saldré para vivir eterna. Los que adoran a Dios me adoran en espíritu y en verdad. Bendito la palabra de Dios que vino a darnos libertad. Ven a la vez, y aquí el portero revelándonos la verdad. Bendito este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella. Oh, God.